El autismo entra dentro de las patologías del neurodesarrollo. O sea, quiere decir que son niños que su desarrollo es diferente a de otros niños. Son varias categorías. Una es el autismo, que es muy conocido. Otro es el Asperger, que es un problema menos serio. Otro es la enfermedad de Rett, que esa nada más se ve en las niñas. Otro es el trastorno desintegrativo de la niñez. Y hay un quinto que son niños con problemas de interacción social, que no entran dentro de esas categorías que acabo de mencionar. Se presenta por tres problemas principales. Uno es un problema de interacción social. O sea, los niños autistas son niños que se aíslan. Otro es un problema de desarrollo del lenguaje. O sea, muchos niños con autismo pues tardan mucho en desarrollar el lenguaje y algunos incluso no lo desarrollan. ¿Sí? Y también otra característica más del autismo es que los niños tienen como un interés especial en algo, ¿sí? Poco habitual, cosas que otros niños pues son desordenados. Los niños autistas no tienden a ser ordenados y se entretienen con cosas que a lo mejor otros niños no se entretendrían. Bueno, el diagnóstico del autismo pues se debe establecer antes de los 3 años. De hecho, sus manifestaciones empiezan antes de esa edad. Todo niño que lo vean que son como, pues que no miran a los ojos, que lo vean aislado, que no juega con otros niños y que no desarrollan el lenguaje, pues debe uno de pensar que tienen autismo. ¿Tratamientos? Bueno, un tratamiento así específico no hay hasta la fecha. Como no sabe la causa del autismo, el autismo no es tan infrecuente, más o menos se habla de que hay de 3 hasta 5 casos por cada 10.000 niños nacidos vivos, aunque hay gente que dice que es 1 de cada 1.000, o sea, no es tan infrecuente. El autismo se ha visto que se presenta en hijos de padres incluso con un cociente intelectual alto, incluso a veces hijos de profesionistas son los que lo desarrollan. No se sabe exactamente el motivo por el que lo presentan. Y el tratamiento, por consiguiente, pues es muy limitado. Obviamente que los niños hay que tratar de que interactúen socialmente con otros niños, hay que ayudarles a que desarrollen el lenguaje. En ocasiones son niños que a veces pueden ser que de repente explotan en cólera, entonces hay que darles a lo mejor algún tranquilizante mayor. Hay muchos medicamentos, lo que más se ha dado ahorita son medicamentos que se conocen como antipsicóticos, ya sea del tipo típico o de los nuevos, que son los atípicos. Pero un tratamiento específico hasta la fecha no existe. Sí, aquí lo importante pues son varias cosas. Uno, el diagnóstico oportuno. Dos, pues depende de la severidad del problema. Porque hay niños autistas que su problema es muy severo y eso les cuesta mucho trabajo integrarse a la sociedad. Hay otros que su problema no es tan severo y que con un diagnóstico oportuno y con una intervención neuropsicológica y psicopedagógica con personas que les enseñen a desarrollar el lenguaje y a interactuar con otros niños, pues pueden más o menos integrarse a la vida, aunque siempre van a tener intereses muy limitados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que pues nada más les va a interesar una cosa y todo lo demás no les interesa. Entonces, pues hay que tratar de que si se interesan en algo en especial, pues que lo desarrollen lo más que se pueda y que ver si ese interés el que tienen en algo, pues puede en un momento dado ayudarles a que ya de adultos pues se mantengan de eso.